Bienvenidos a Rebelión de Lucifer. Que no les extrañe si desde el episodio anterior al que estás viendo ahora traigo la misma ropa puesta, pero es que en realidad es la continuación de este que dejamos de la ocasión pasada. Y dijimos, en el episodio pasado, que abordaríamos hoy algo en torno a la serie de televisión The Walking Dead. Este episodio es una introducción a The Walking Dead. Es una opinión también muy personal, un análisis muy personal, mejor dicho, al respecto de la serie. Quiero compartirte qué es lo que yo encuentro en los personajes, en el desarrollo de la historia, en el relato en sí mismo. Y pues después tu labor será también contarnos qué es lo que tú encuentras. Claro, si es que este programa te agrada y si sigues la serie, o mejor aún, si a raíz de este videoprograma te interesas por ver la serie. Para todo esto, debo ponerlos en antecedente, estar todos en el mismo contexto, y eso es. Estamos en el mes de octubre. Este programa se está grabando el día 1 de octubre de 2014. Y estamos solamente a unos días del estreno mundial de la quinta temporada de The Walking Dead. Se espera esto más o menos para el 13 de octubre, que por cierto también de forma muy familiar es una fecha importante. Así que para mí esto es como un doble festejo. Como ustedes saben, las series de televisión en Estados Unidos tienen una diferencia bastante odiosa en cuanto a los meses de separación entre temporada 1, 2 y además hacen algo llamado como intermedio o media temporada o una cosa así. La situación es que es muy desagradable porque necesitamos esperar meses y meses hasta que llegue el siguiente capítulo. Eso me parece verdaderamente muy molesto. Entiendo que sea parte del marketing, que sea lo que sea, pero a mí me molesta. Y yo sé que también a muchos de ustedes y de, en general a todos los seguidores de las series, ese es un hecho que, por molesto que parezca, pues hasta el momento es inevitable, salvo los casos en los que adquieres la serie una vez que esta ya terminó y compras la temporada completa, y eso se vuelve bastante bueno porque pues entonces puedes aprovechar tú en el momento que quieras y ver cuántos capítulos desees. Así que es por eso que iniciando el mes de octubre deseo que abordemos qué es lo que ha pasado durante las cuatro temporadas previas. Si ya estás enterado de cuál es la temática, entonces lo único que te pido es ten un poco de paciencia, este programa va a ser muy breve, pero sé que hablaré de cosas que tú ya conoces, así que ten un poco de paciencia nada más. Y si en cambio tú eres de los que todavía no lo han visto o apenas comienzan a verlo, entonces esta información te interesa. The Walking Dead nace como parte de una historia animada de estos que se denominan cómics. La historia parte de un cómic. Por lo tanto, ya de entrada tenemos una variable que más bien se ha vuelto la constante en todos estos ejercicios de llevar del cómic a la pantalla cierto evento o cierto relato, cierta historia. Desde que en el cómic hay toda una gama de personajes que en la serie de televisión no se ven, ya hay un gran cambio. Por esa misma razón, el objetivo, la narrativa, los diálogos, pues tienen que ser muy distintos. Entiéndase que las cosas que se cuentan a través de la pantalla, pues son completamente diferentes de aquellas que se cuentan en un medio gráfico o en un medio como tal, escrito solamente. Por esa razón es que tampoco ha habido mucho éxito en llevar los libros hacia la pantalla grande. Pero sí podemos darnos una muy buena idea de la esencia o el núcleo central que el autor pretende llevar a todos nosotros. Y eso es justamente lo que yo rescato en esta ocasión. En lo personal, yo no soy un lector de los cómics. Ya lo he dicho en ocasiones pasadas, pues este es el mismo caso. The Walking Dead llega a mí a través de la televisión y llega a mí a través de mi hermano.
y es con él con quien disfruto enormemente estar viendo la serie. Así que es realmente un ritual suyo y mío en el cual estamos viendo los capítulos y los analizamos y los discutimos con base en los puntos que ahora voy a dar. Vamos a tomar solamente como ejemplo a la serie televisiva y voy a hacer un esbozo muy general. Llega un momento en la historia contemporánea de la humanidad en la que de forma inexplicable, como sucede en la mayoría de los eventos de zombies, una infección que es desconocida, tal vez es viral, tal vez bacteriana, tal vez es fúngica, no lo sabemos, está acabando con los seres humanos, está infectando a los seres humanos y estos se tornan violentos una vez que mueren, despiertan y al despertar o al reanimarse, su intención es atacar a otros seres humanos para devorarlos. Ok, esto es la temática o es el eje rector de la mayoría de las historias de zombies. Desde aquellas películas de Noche de Muertos Vivientes y clásicos de los años 60, 70 y demás. La temática siempre es esta. Una serie de muertos que reviven y atacan a los vivos. Muy bien. Lo genial de The Walking Dead es que eso es el detalle más accesorio de la serie. Es decir, lo que menos importancia tiene en la serie son los zombies. Lo que menor impacto visual tiene en la serie, desde mi análisis, son los zombies en sí mismos. Sino, ¿cuál es el clima en torno a esta situación de caos? Es por eso que estoy vinculando el programa de hoy con el programa anterior, donde hablo yo de la instauración del nuevo orden mundial. Porque estamos hablando de eventos de caos descontrolado en el que la gente toma medidas desesperadas, en el que el clima de violencia es exagerado, en el que la situación de hambruna es exagerada, etcétera, etcétera. The Walking Dead presenta el escenario de qué haría la gente común y corriente cuando se enfrenta a la desesperanza. Es ahí lo genial. De alguna manera, hablar de esperanza puede implicar un programa en sí mismo. Hablar de esperanza, de forma muy resumida, es aquello que nos queda cuando ya no queda nada. La esperanza es esa pequeña luz que uno se afana en ver cuando ya no hay luz. Es la expectativa de un milagro. Esperanza es tener fe en que ocurrirá un milagro. Eso es esperanza. Cuando sabemos que todo está perdido, solo nos resta la esperanza. Que un milagro suceda y la situación cambie. The Walking Dead aborda el qué ocurre con las personas ante la desesperanza. Y esto es lo genial. Para abordar a cada uno de los personajes, realmente puede haber otro tipo de videos aquí mismo en YouTube. Yo quiero analizar la situación de una forma como solemos hacerla en Rebelión de Lucifer. O sea, completamente diferente. Todas las personas potencialmente podemos ser tanto muy buenos como terribles, como seres humanos. Podemos ser tan salvajes como el animal más salvaje que conozcas y que puedas imaginar, o podemos ser tan pasivos o incluso tan buenos como la persona modelo que te estés imaginando en este momento. Sin embargo, ante una situación de caos, es muy claro que todos somos capaces de ir más allá de lo que creímos alguna vez en la vida. Es decir, nosotros somos capaces de ir más allá de nuestro propio yo. Esto lo hemos abordado en programas anteriores como el ego. Ese otro que está dentro de nosotros y que nos dirige la vida, o que nos dirigía la vida hasta que tú te enteraste de que eso pasaba. Las personas que aparecen, o los personajes, dentro de la historia de The Walking Dead, se han visto inmiscuidos en distintos dramas que están a la vez formando parte de un gran drama, pero esto les ha hecho trascender al ego, les ha hecho trascender al yo. Han tenido que hacer cosas que jamás pensaron hacer, de las que se consideraban incapaces de hacer. Han aprendido y así también han abandonado hábitos. Han adquirido habilidades y se han deshecho también de limitaciones.
Y esto es en esencia lo que todas las personas a través de un camino de iniciación hacemos. Las personas a través de un camino de iniciación, históricamente, han tenido que trascender las barreras del yo, que es sumamente protector. El yo hace algo que hemos definido como función materna. El psicoanálisis lo aborda mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo en este momento. La función materna es protectora y por el contrario, o de forma complementaria, la función paterna es más tajante, es cortante, pero sin que esto sea malo. Así que todo aquel que ha emprendido un camino de iniciación sabe que la función materna, o sea, la función protectora, no te deja crecer. Que la función protectora tampoco te va a ayudar a ser más de lo que ahora eres. Por lo tanto, es muy posible que si tú tienes ahora una vida distinta a la que quieres, se debe a que todavía sigues sobreprotegido. Si tú tienes ahora una vida distinta a la que alguna vez has deseado, a la que incluso en este momento quieres acceder, pues se debe a que todavía no trasciendes la barrera del yo. Sigues, por decirlo así, apapachado o consecuentado con esta función materna que hace el yo. Lo que tienes que ejercer entonces es lo contrario, ejercer un corte, ejercer función paterna. Muy bien, volviendo a la serie, volviendo a The Walking Dead. Todos los personajes tuvieron que dejar algo a través del camino. Esta serie está llena de metáforas, está llena de símbolos. En un sentido, desde este análisis, muy positivos. No esos símbolos donde decimos que hay pirámides con un solo ojo por ahí escondidas, o símbolos que consideramos demoníacos. No, no. Me refiero a símbolos de iniciación. Cuando vemos en las diferentes películas, en las ilustraciones, montañas, caminos que van hacia el horizonte, puentes, de alguna forma, lo que representa un camino ascendente, propiamente escaleras, todo esto simboliza siempre esto mismo, ascensión, un tránsito hacia algo más lejano, pero igualmente dentro del símbolo viene implícita la clave. Subir una pendiente implica un trabajo mayor que caminar en un terreno plano, ¿cierto? Pues es lo mismo, ascender implica un trabajo mayor que solamente caminar en plano. Por lo tanto, cuando vemos montañas y que los personajes deben cruzar hacia otro valle y deben pasar por las montañas, eso tiene que ver también con un ritual de paso. Es iniciación pura. Y lo que encontramos en The Walking Dead es que la mayoría de los personajes ha tenido que atravesar por distintas carreteras accidentadas, caminos bloqueados. Lo que vemos también en esos caminos son vehículos abandonados, tal vez algunos cadáveres en el camino y cosas que naturalmente deben ir decorando la serie de televisión. Pero eso en esencia es también el espíritu de los que se dejan vencer. Eso es también la señal y los restos de los que, tratando de atravesar el camino por el que tú vas ahora, simplemente ahí se quedan. Tú, en cambio, trasciendes el camino. Esto podemos encontrar también en otras series de televisión, en otras películas. Cada uno de estos personajes ha sido capaz de dejar la identidad que llevó como ciudadano de vida cotidiana tranquila, tal vez de oficina, tal vez como policías, mismos que en la serie aparecen, o inclusive personas dedicadas al campo o a la granja. Todos han tenido que abandonar lo que eran, pero es un proceso tan doloroso que les ha llevado también mucho tiempo de adaptación. Cada uno de estos personajes se enfrentó a sí mismo y ha trascendido sus barreras. Fueron capaces de asesinar por proteger también a sus familias y han sido capaces de incluso trascender el asco que puede provocar la misma situación de los zombies, de la sangre y de todo lo que esto conlleva, pero lo han podido trascender porque saben que su objetivo fundamental es conservar la vida, mantenerse vivos. Para algunos la motivación dentro de esta serie televisiva es preservar la vida de sus familias, para otros es preservar la vida propia. Pero todos hacen eso, preservar la vida. Digan ustedes,
Si no es esto un claro símbolo de iniciación, puesto que ante la desesperanza, ante la desolación, ante la muerte más que inminente, todavía se empeñan en conservar la vida y en encontrar un lugar seguro, e incluso procurarle a la familia un lugar, un alimento. Cuando la desesperanza prácticamente se ha apoderado de nosotros, no nos resta más que la desilusión, y para mucha gente tal vez lo único sería dejarse morir, pero no para ellos. Y por eso es genial, porque verdaderamente es una metáfora del proceso interno que debes tú llevar a cabo. Habrá momentos en que a través de tu proceso personal decidas que ya no hay nada más que hacer y que quizás solamente te quede el suicidio como único remedio. Que esta vida ya la echaste a perder y que si entiendes el principio de las reencarnaciones o de las encarnaciones, pues entonces lo más sensato sería reiniciar el sistema. Es decir, termino con esta, me desencarno, busco condiciones nuevas y empiezo de nuevo. Pero todos entendemos que esto conlleva otras consideraciones. Y es algo que los personajes a través de The Walking Dead se han dedicado a hacer. Cada uno ha atravesado sus barreras, como ya dije, pero también cada uno preserva la vida de otros y preserva la vida propia. Y todavía, aun cuando las condiciones en el medio aparentan ser lo último, aparentan que el mundo simplemente dejó de existir, ellos todavía quieren conservar lo que se tiene o multiplicar lo que se tiene. Todavía se busca satisfacer las necesidades básicas. Y obviamente, durante todo este proceso, se establecen nuevas reglas, se establecen nuevos códigos de ética o de moral, pero lo cierto es que la mayoría de las personas se vuelven salvajes y, sin embargo, conservan todavía algo dentro de su naturaleza humana. Como bien dije hace rato, los zombies, en este caso, son solamente un accesorio. No es el eje central. Más bien, el hecho de hablar de una pandemia, de una infección inminente, que hasta el momento no sabemos si ha afectado solamente a Estados Unidos o también ha contagiado al resto del mundo, porque todavía no ha habido una comunicación. Ese es otro factor. La comunicación por radio, televisión y otros medios simplemente se anuló. Así que las personas están en un estado primario de comunicación en la que solamente hablar es comunicar. Por lo tanto, todavía agregamos varios grados de complejidad al panorama, pero eso lo vuelve genial todavía. Entonces, todo lo que han ido viviendo los personajes a través del transcurso de estas 4 temporadas pasadas ha sido un proceso de encuentro muy personal de cada uno de ellos. Aquel que era cobarde dejó de serlo, aquel que era víctima dejó de ser víctima, y aquellos que todavía siguen atravesando conductas de la vida anterior, pues se dan cuenta que no es lo más conveniente y se topan con una gran pared que son ellos mismos, y misma pared de la cual se están convenciendo que deben trascender y deben derribar a como dé lugar si desean sobrevivir y subsistir. Hay algo más dentro de la serie que vuelve a esto aún más genial todavía, y eso es que en la concepción de las películas de zombies, de la temática de los zombies de forma histórica, una persona solamente puede convertirse en zombie cuando es mordida o atacada por uno de estos personajes. Un ser vivo atacado por un zombie se zombifica. Sin embargo, algo que ocurre aquí es que es muy posible que todos los seres vivos estén infectados con este mismo virus, o esta misma bacteria, o este mismo agente biológico que ha provocado la enfermedad o el padecimiento. Así que, pues todavía mayor desesperanza. Porque cuando en ocasiones pasadas lo que se creía como único foco de infección, que era la mordida o el ataque, era la única situación ante la cual defenderse, pues ahora la indefensión es totalmente clara. Porque si todos están infectados, pues entonces ya no hay nada que hacer, y sin embargo las personas continúan sobreviviendo, y su deseo por sobrevivir es cada vez más claro. Y tienen enfrentamientos, y se forman pequeñas células de poder,
surge un personaje como líder, surge alguien que quiere derrocar al líder, surgen diferentes bandos, la gente se departe en aquello que de verdad emula a la naturaleza humana de una manera mágica y verdaderamente clara. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un ser humano? Aquí las podemos encontrar también. Quedan perfectamente reflejadas. Los dramas humanos que han movido a realizar las más grandes obras literarias, las más grandes obras de arte, se ven también aquí reflejadas. ¿Por qué? Porque aquello por lo que sufre el ser humano siempre ha estado presente. El ser humano siempre sufre por lo mismo y siempre ama lo mismo. Siempre desea el placer y siempre desea huir o rehuir al dolor. Siempre es así. Son las condicionantes. Y aquí está perfectamente ilustrado. Y eso es lo que lo vuelve genial. La necesidad por tener algo seguro, por preservar lo que se tiene, por multiplicar lo que se tiene, por conservar la vida, por sobre todo. Pero esto es un proceso que les lleva a cada uno justamente el tránsito de su iniciación personal. Muchos son los ejemplos de iniciación dentro de los personajes. Muchos son. Algunos otros, aparentemente, son solamente secundarios y están ahí para ocupar algún espacio dentro de la filmación. Pero lo cierto es que eso mismo ocurre en nuestra vida diaria. Encontramos muchas personas que tal vez no son tan importantes, pero están ahí para una función. Esos personajes secundarios de tu vida, o los personajes secundarios de mi vida, de mi contexto, de tu contexto, están ahí también para realizar una función. ¿Cuál? La de que tú te encuentres, la de que tú lleves a cabo tu ritual de tránsito. Esa trascendencia del yo, ese dejar de hacer lo que eras y empezar a hacer lo que tanto temías hacer, para que cuando lo hagas te des cuenta de que no era tan terrible y sobre todo que no era imposible hacerlo. Aquello que ahora das por imposible, bajo una situación extrema, lo haces. Aquello que no comerías porque bajo condiciones normales eso sería de locos, lo haces. Porque el interés es sobrevivir y quién sabe qué más allá todavía que te mueve desde dentro para llegar, para continuar. No solo preservar lo que se tiene, sino multiplicarlo. Esto, como una introducción hacia el tema, me parece que es suficiente. Estamos a unos días de este estreno de la quinta temporada y yo quiero hacer un programa adicional donde hablemos de temas más específicos. Pero este es un primer análisis que hago de una manera quizás somera para algunos o posiblemente sea mucho más interesante para otros, pero lo cierto es que yo deseaba hacerlo desde mis adentros y por lo tanto lo concreto. Es un compromiso que tengo hasta con la propia serie y con mi hermano. Por esa razón es que si este programa te ha interesado, pues yo te pido que lo compartas. Te sugiero que el que sigue no te lo pierdas porque te va a gustar mucho el complemento de todo esto. Y sin más, lo único que puedo yo solicitarte, si es que todavía no lo has hecho, es suscríbete al canal y comparte este video si sabes que a alguien más le pueda interesar. Y mientras tanto, nos vemos en un siguiente episodio de Rebelión de Lucifer. Les deseo un éxito muy grande. Hasta luego.